El concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2023 ya tiene fechas oficiales. Finalmente serán un total de 131 agrupaciones inscritas, donde 109 serán de la modalidad adulto, 14 de infantiles y 8 de juveniles. En adultos participarán un total de 14 coros, 52 comparsas, 39 chirigotas y 4 cuartetos. En juveniles participarán un coro, una comparsa, 3 chirigotas y 3 cuartetos, mientras que el concurso de infantiles contará con 2 comparsas, 6 chirigotas y 6 cuartetos. Antes de ir con el vídeo, te recordamos que si quieres disfrutar de más contenidos como este, déjanos tu comentario, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Y si quieres colaborar con nosotros para seguir creando contenido, puedes ayudarnos activando el botón de gracias. Y ahora os contaremos cómo está distribuido el calendario de actuaciones durante los meses de enero y febrero en el concurso. Y como puede ser algo lioso, ya que algunas se solapan entre sí en el calendario, os lo dividiremos por categorías. El pistoletazo de salida del Carnaval de Cádiz 2023 y su concurso recaerá en la modalidad de infantiles, que celebrarán sus semifinales durante los días 19 y 20 de enero. Estas comenzarán a partir de las 6 de la tarde desde el Gran Teatro Falla, y actuarán 7 agrupaciones por día. Posteriormente, nos tendremos que ir hasta el domingo 5 de febrero, cuando los infantiles celebrarán la gran final en su categoría, aprovechando la jornada de descanso en adultos tras el término de las preliminares. Los juveniles, por su parte, tendrán sus semifinales durante los días 28 y 29 de enero, con la diferencia que éstas se llevarán a cabo mientras que en adultos se está celebrando las preliminares, por lo que ambas funciones de semifinales serán a partir de las 4 de la tarde, y actuarán 4 por día. La gran final de la modalidad se celebrará el domingo 12 de febrero, aprovechando así también el descanso en adultos entre la fase de cuartos y semifinales en el Gran Teatro Falla. La modalidad de adultos comenzará el sábado 21 de enero, con la fase de preliminares. Aquí tendremos un total de 15 funciones, es decir, 15 días donde actuarán 7 agrupaciones por función, con excepción de 4 días que coinciden en fines de semana, donde serán 8 agrupaciones las que participen por día. Además, la peculiaridad de esta función es que como cada año se han determinado 27 agrupaciones cabeza de serie, debido a su clasificación el año anterior. Estas se ubicarán en torno a unas 2 agrupaciones por día, salvo algunos días que habrá una. Esto se hace con el fin de intentar mantener el interés en todas las funciones con agrupaciones que alcanzaron altas cotas en el anterior concurso. Este año, las agrupaciones cabeza de serie son en coro, La Reina del Sur de Procopio y Longobardo, La Voz de Luis Rivero, El Día de Mañana del Coro de los Estudiantes, Los Negros de Pedrosa y David Fernández, Las del Puerto de Barbate y Al Ándalus del Chapa. En comparsa, Los Esclavos de Chapa y Raúl Cabrera, Los Emigrantes de los Hermanos Pastrana, Los Revoleados de Iván Romero, Los Colaores, una comparsa de toda la vida de Nene Chesta y Zampi, Los Peliculeros de Yona, El Embrujo de Cádiz de Tomate y Piru, Las Musas de Marta Ortiz, Caminito del Falla de Tino Tobar, La Ciudad Invisible de Martínez Ares o Los Trampucheros de Germán Rendón. En chirigota serán Los del Veredicto del Sheriff, Hotel y Resort Cádiz, aquí tiene usted su casa de la chirigota del barrio, Los Mi Alma del Bizcocho, Los Jefes de Cádiz de Miguel Yul, David Verde y Antonio Piru, Los Padres de Ella del Choza, Los Viñanos de Manolín Santander, Sánchez Reyes y Carlos Pérez, La Chirigota del Lacio de José Mari Barranco el Lacio, Dios Mío Qué Tarde de Antonio Rivas y Pepito Martínez, y este año venimos con Esperanza de Pepe Fierro. En cuartetos, Escuela Taller de Gladiadores El Pópulo del Gago y el COAC No Pasamos Ni Una Más del Gatica. Así, las preliminares durarán hasta el 4 de febrero, donde esa misma noche se dará a conocer el pase de agrupaciones a los cuartos de final por parte del jurado. Tras un día de descanso, la modalidad de adultos se retomará con la vuelta de la fase de cuartos de final, que se suprimió en la anterior edición por la pandemia, debido al bajo número de inscritos y a fin de recortar el concurso. Será entre el 6 y el 11 de febrero, es decir, 6 días cuando las agrupaciones muestren sus nuevas letras al público. En esta fase pasarán este año un máximo de 56 agrupaciones, un número que el jurado estima como tope, pero que no es obligatorio. Es decir, no pasarán más de 56 agrupaciones entre todas las modalidades a cuartos, pero podrían ser menos si así lo estima el jurado. La fase de semifinales se llevará a cabo entre los días 13 y 15 de febrero, es decir, que volveremos a tener 3 días y no 4 como ocurrió en 2020. Aquí, el jurado ha estimado que serán un total de máximo de 32 agrupaciones las que pasen en esta penúltima fase del concurso.
tras la finalización de esta última función del día 15, el jurado del COA 2023 dará a conocer las agrupaciones finalistas de esta edición. La última fase del concurso, la gran final, tendrá lugar el día 17 de febrero. Aquí, como siempre, un máximo de 16 agrupaciones, 4 por modalidad, intentarán alzarse con el máximo galardón en la noche más larga del concurso, que se prolongará hasta bien entrada la mañana del día siguiente. Tras la final, se dará el pistoletazo de salida al carnaval en la calle, con la actuación de grupos en tablaos y escenarios, carruseles de coro, cabalgatas, la aparición de callejeras y romanceros por las esquinas, conciertos y una amplia programación que te iremos contando en los próximos vídeos y que también puedes consultar a modo de artículo en nuestra web. Te dejamos el enlace en la descripción. Y esto ha sido todo, pero permaneced atentos porque en los próximos días se vendrán más vídeos sobre el concurso y el carnaval de Cádiz en general. Como siempre, en Código Carnaval, tu canal de referencia sobre el carnaval de Cádiz.